Edgar Iván Ureño Orduño es cliente de los comercios que venden mercancía de origen chino que se han instalado en menos de un año en el centro de Hermosillo. El hermosillense de la colonia Puerta del Rey consideró que estos negocios han venido a favorecer a las familias en términos económicos, ya que ofrecen accesorios y productos para el hogar a precios accesibles. Pues son los precios tan módicos, a diferente de otra parte, pues, que ni en un tianguis lo encuentro así. El precio nuevo lo encuentro usado en un tianguis, pues, está muy bien. Comentó que en los comercios chinos se puede pagar la mercancía en efectivo, con tarjeta de crédito o débito. Son 7 los comercios entre grandes almacenes y pequeños negocios que se han instalado en menos de un año en la capital sonorense, según informó Juventino Félix Lugo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Hermosillo. El empresario aseguró que por el momento ninguno de ellos está afectando al comercio local. Afortunadamente ya se han acercado a la Cámara de Comercio, no tanto como para pedirnos consejo, autorización o afectación, simplemente por la regulación, ¿no? Ellos vienen de otro país, entienden poco de lo que se hace de forma, ahora sí que por los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal aquí en México, aunque conocen y tienen antecedentes, y es una comunidad unida donde se pasan tips, se pasan cómo salir adelante en sus comercios. El presidente de Canaco Hermosillo aseguró que los 7 comercios están instalados de manera legal, cumpliendo con el pago de impuestos y proporcionando salarios y prestaciones a los trabajadores. Alan Rubio, Mega Noticias.